chicas, hola chicos. Bueno, pues hoy os traigo lo que me han enviado desde Online Cosméticos y se trata de esta maravilla. Es, como veis, de la marca Maiko, por lo tanto, son brochitas y me han gustado mucho. Son las Luxury Grey y son esta monería. Y así, ¿veis cómo venían presentadas? Me han parecido, bueno, pues las he lavado, las he vuelto a colocar aquí para enseñaros cómo venían y me han parecido una maravilla, realmente me han gustado muchísimo. Pero además traen las bolsitas para cada una, como veis vienen ahí personalizadas, para cada una de las brochas. Y que son estas de diferentes tamaños según la brochita. Bien. Empiezo a enseñaros. Bueno, el mango no sé exactamente de qué es, pero me da la impresión que es de fibra de carbono porque no pesa absolutamente nada. Tienen, bueno, pues este color tan bonito, que es un color plateado grisáceo, casi como titanio, y es una belleza. Bueno, pues las brochas, estas brochas parece ser que han sido hechas, esta gama, para, bueno, porque muchas de nosotras nos quejábamos de que los mangos de las Maiko son enormes, son larguísimos y pues resultaba un poco incómodo porque si te maquillas, como nos maquillamos casi todas, en un espejo, pues te chocaba el mango y era un poco incómodo, aunque son buenísimas, porque yo tengo alguna y son muy muy buenas. Pero sí que esa historia sí que pues yo la había visto. No sabía muy bien por qué hacían aquellos mangos tan largos. Y bueno, pues preguntando me dieron las razones de por qué se hacían tan largos. Y era porque, bueno, estaban consideradas brochas profesionales y con ese mango largo, pues lo que buscaban era que la persona que estuviera maquillando no tuviera que acercarse tanto a la persona que era maquillada para no invadir su espacio, ¿no? Y para que pues hubiera más espacio entre las dos y nadie se sintiera incómodo. Me pareció muy lógica la respuesta. Así que, bueno, pues decidieron sacar esta gama más a nivel, pues, particular, para las que nos maquillamos a nosotras mismas. Bueno, pues esta nueva gama está compuesta de 9 brochas, 6 para rostro y 3 para ojos. Bueno, pues empezamos con la primera. Esta es la brocha 1001 y es súper curiosa. Aunque ahora se empiezan a ver este tipo de brochas. Si veis, esta tiene un corte angulado aquí y otro aquí. De forma que es ideal, es una brocha para base y es ideal para llegar a todos los sitios. Es ideal para eso. Bueno, son súper, súper suaves, son sintéticas y es súper, súper suave. Y me ha encantado, estoy deseando. Sabéis que yo no suelo usar este tipo de brochas, uso la paletina de Make Up For Ever o la Beauty Blender o ahora pues la dichosa esponjita de silicona. Pero tengo muchas ganas de, bueno, pues tenía muchas ganas de grabar este vídeo para poder usarla porque tengo muchas ganas de probarla. Encima no son nada caras porque el precio de esta brocha es de 8,99 y no me parece nada, nada cara. La siguiente es la 1002. Yo espero que la veáis, que la veáis. Es la 1002 y es otra brocha también para base de maquillaje. Me imagino que es para complementar la otra. Es decir, con esta podríamos empezar a aplicar, que es la misma de siempre, la planita, tupida, y con esta pues acabar y sobre todo acercarte a todas aquellas partes que nos es siempre más complicado. Me han encantado todas porque realmente están muy bien. Yo de estas tengo alguna, pero esta sobre todo me llama muchísimo la atención. Sigue siendo pelo sintético y el precio de esta brocha es de también 8,99.
La siguiente es la 1004 y es una de las que más me han gustado, porque a mí me encantan las brochas de polvos. Y es esta brochita de polvo. Es preciosa, es la 1004. Es preciosa, es súper suave, pero muy, muy suave. Es muy tupida, pero al mismo tiempo tiene el pelo bastante sueltito. Y me ha gustado mucho. Yo es que adoro las brochas. Tengo un montón de ellas y la verdad que adoro las brochas de polvo. Esta me ha encantado. Y el precio de ella es de 9,99. La siguiente es la 1005. Y es una brocha en forma de llamita que es para colorete. Viene también en pelo sintético, vuelve a ser súper suave, es como esta, pero más pequeñita. Y bueno, pues también tiene mucho, mucho pelo, pero bueno, lo que tienen son unos cortes perfectos, me encanta. Y me gusta muchísimo. Y el que no pesen, a mí me encanta. No sé a quién oí decir que era una pena que no pesaran más. Pues a mí me encanta que no pesen, se manejan perfectamente. Tienen el grosor ideal en el mango para que no se te escape y la verdad es que me gusta mucho, mucho. Realmente son muy bonitas. Y el precio también de esta es de 9,49. Luego viene la 1006, que es esta brochita, que es una brochita concebida para el iluminador. Y me parece una monada, es una llamita más pequeña, mucho más pequeña que la del colorete, y es preciosa también, igual, el mismo tipo de pelo, el mismo tipo de corte, y es súper suave como las otras. Me encanta, me parece muy, muy bonita. Me parece una colección además elegante. Y el precio de esta brochita es de 7,99. Luego tenemos la 1003, que yo la puse aquí. Porque esto quizás es la que menos me ha gustado. Que ellos dicen que es para corrector y que bueno, permite aplicar tanto productos cremosos como fluidos. A mí me encanta esta brocha, pero no para ese cometido, porque para mí es muy pequeña para aplicar para difuminar el corrector. Entonces, yo estoy acostumbrada a las un poquito más grandes y a mí esta, pues para eso no me gusta. Sin embargo, me parece ideal para aplicar sombras, sobre todo para hacer un ahumado, por ejemplo. Me parece ideal y yo es para lo que la voy a usar. La siguiente que os enseño es la 1008. Y es una brochita para difuminar. Fijaros lo que os digo. Es muy parecida, solo cambia pues el color y el material. Porque esta tiene mezcla de las otras todas que os he enseñado. Son de pelo sintético y esta tiene mezcla de sintético y pelo de cabra. Pero es que a mí me encantan y como veis tienen la forma muy parecida. Me parece súper suave, mucho más suave que esta. Esta es más rígida, no suave, suave es, pero más rígida. Esta es más sueltita y me parece ideal. Pero esta también me gusta. Lo que pasa es que yo esta la utilizaría más con productos en crema y esta más para polvos. Así que yo es en lo que la voy a utilizar. Ya sabéis que cada uno adaptamos la brocha según nos interese. Y el precio de esta brochita es de 6,49. La siguiente es la 1007. Esta. Y que es una brocha para aplicar sombra. Pura y dura. Sin más historia. También es mezcla de pelo natural de cabra y pelo sintético. Y me parece, bueno, pues es una brochita al uso normal y corriente para aplicar sombra. Muy del estilo de las que yo suelo utilizar, las de Deli Plus, ya sabéis. Y el precio de ella es de 6,49. Y por último, una brocha que me viene genial porque tengo pocas de ellas. Es una brocha que quizás son las que menos llaman la atención, pero son absolutamente necesarias. Es la 1009 y es esta. En forma de boli, bueno, decimos siempre en forma de boli,
Quiere decir que es de punta muy precisa y también tiene esa mezcla de pelo de cabra, pelo natural de cabra y pelo sintético. Y esta, ya sabéis, para lo que la utilizamos, para hacer pues cualquier toque de precisión, ya sea en el lagrimal, ya sea para dejar el color en la cuenca y luego se difumina para hacer la V externa. Es ideal también para difuminar cuando ponemos un lápiz o incluso cuando delineamos con lápiz y queremos ahumarlo. Bueno, tiene un montón de funciones y para mí es ideal. Y el precio también es de 6,49. Como veis, no son nada caras, son unas brochas ideales. A mí me ha encantado esta porque, bueno, después os diré cuando la pruebe, pero en principio me ha encantado la idea. Me encanta la de polvos por lo sueltita que es, también la del colorete y también la del iluminador, es que al final me gustan todas. Y bueno, pues las de ojos siempre me gustan todas. Yo esta, ya os digo que no la voy a utilizar para el corrector, sino para aplicar sombras en crema. Y esta también porque me hacía mucha falta. Así que he quedado muy contenta. Pues muchas gracias, Pilar, que es la chica que lleva todo este tema de Online Cosméticos. Muchas gracias por contar conmigo. Y pues muchas gracias a Online Cosmetics por bueno, pues tenerme en cuenta y bueno, interesarle mi opinión. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis visto algo que os interese y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todos y todas y portaros bien. Chao, chao.